Las recomendaciones de no hacer, como bien ha dicho Pilar, sabéis que son todas aquellas que no han demostrado eficacia, tienen escasa o dudosa efectividad o no son coste efectivas. Disminuir las intervenciones con escasa o dudosa efectividad no solo es un problema de utilización adecuada de recursos, sino sobre todo de seguridad del paciente, también en el contexto actual de la pandemia por la COVID-19. Afortunadamente, numerosas iniciativas, muchas de ellas procedentes de organizaciones profesionales, han promovido proyectos para evitar la iatrogenia secundaria a la realización de intervenciones innecesarias. Como muy bien ha comentado Pilar, en España el Ministerio de Sanidad impulsó en 2013 el proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España, que tenía entre sus objetivos la identificación de estas recomendaciones y además evitar la iatrogenia secundaria a la realización de intervenciones innecesarias, disminuir la variabilidad en la práctica clínica, contribuir a difundir entre los profesionales sanitarios el compromiso con la calidad y la eficiencia de los cuidados y contribuir a difundir entre la población la utilización adecuada de los recursos sanitarios, siendo Vía Salud, como también ha dicho Pilar, la responsable de la coordinación metodológica. Las comunidades autónomas, en mayor o menor medida, como sabéis, han ido incluyendo la implementación de estas recomendaciones dentro de sus líneas estratégicas y ahora estamos actualizando esta estrategia, como también ha comentado Pilar. El lema elegido para esta jornada de 2021, ¿qué no harías para mejorar la seguridad del paciente?, plantea, como sabéis, un juego de palabras muy ingenioso para señalar que además esas actuaciones innecesarias ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y deberían ser evitadas también por este motivo. La creencia de que más es mejor y la mayor disponibilidad de recursos diagnósticos y terapéuticos a menudo se asocian con problemas de sobrediagnóstico, sobretratamiento, haciendo cada vez más necesaria una evaluación del riesgo y beneficio de las actuaciones en el ámbito de la salud. Por eso, en esta jornada hemos planteado dos mesas que van a abordar. La primera, hoy, con el título No hacer en atención familiar y comunitaria y sus implicaciones formativas, va a abordar las intervenciones innecesarias en el ámbito de la salud en este contexto de pandemia y el impacto de la pandemia en la seguridad del paciente en atención primaria. Y la segunda, que voy a moderar mañana, con el título Estrategias y recomendaciones para no hacer y las consecuencias de no tenerlo en cuenta, va a reflexionar sobre el futuro de la seguridad del paciente en atención primaria. Además, después de estas dos mesas vamos a escuchar las mejores comunicaciones, las hemos llamado comunicaciones a las mesas, seleccionadas entre los distintos tipos de comunicaciones presentadas, experiencias y proyectos para la mejora de la seguridad del paciente, originales y estudios sobre seguridad del paciente, y casos que enseñan de profesionales en formación. Hemos elegido 8 para cada mesa y tendremos la oportunidad de escuchar a sus autores en formato comunicación breve o larga y de poder interactuar con ellos mediante el chat de cada mesa. Quiero recordaros también que podéis entrar en la web de la jornada y allí vais a encontrar colgados los vídeos de todas las comunicaciones orales cortas y largas que se han aceptado, que van a poder ser votadas por vosotros, ya que además de los premios que concederá el Comité Científico, se va a conceder también un reconocimiento otorgado por el público. Así que os animo a que entréis, que veáis los vídeos y que votéis. Y sin más, pues doy por inaugurada esta jornada y doy paso a la primera mesa de ponencias titulada No hacer en atención familiar y comunitaria y sus implicaciones formativas, que será moderada por doña María Fernández García, vicepresidenta de SENFIC, y don Ángel Mataix San Juan, presidente de SEFAP. Un abrazo muy, muy fuerte para todos. Muchísimas gracias, Inmaculada, por tus palabras que ponen en valor estas jornadas que desde hace ya 13 años vienen dirigiendo nuestros pasos en la atención primaria para que podamos hacer las cosas cada vez mejor con la mayor seguridad para nuestros pacientes y también para los profesionales. Quiero también agradecer al Ministerio por su reconocimiento a una atención primaria que ha estado invisibilizada durante toda la pandemia a pesar de todo el trabajo que hemos hecho y seguimos haciendo y nunca hemos estado cerrados, como siempre estamos oyendo en los medios de comunicación. No me voy a enrollar porque creo que lo más importante en este caso van a ser las presentaciones de los 3 ponentes con los que voy a estar, pero el no hacer en atención familiar y comunitaria es un aspecto muy, muy relevante, porque ya desde hace ya años en la SENFIC y en otras sociedades científicas, muchas hoy presentes en esta jornada,
empezamos a trabajar en esta cultura del no hacer en nuestra práctica clínica. No hacer es imprescindible en el sistema sanitario por ética de recursos y del profesionalismo médico. Debemos plantearnos el no generalizar las prácticas que no aportan valor, que solo aporten valor selectivo. La pandemia del virus SARS-CoV-2 ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar qué procesos hay que retomar por necesarios y cuáles no. Debemos reducir el riesgo de errores y aumentar la seguridad del paciente, buscar la evidencia en nuestras acciones y dejar de hacer aquello que no aporte valor al paciente, pues las intervenciones innecesarias son una de las causas más importantes de efectos adversos. Por ello, es más que necesario incluir la cultura del no hacer en el programa formativo de los profesionales que trabajamos en salud. Y por eso, este tipo de jornadas, que como ya podéis observar, llevamos ya 13, son más que necesarias y nos ayudan a poner el foco en el paciente, en su seguridad y en los profesionales para que aprendamos a hacer mejor las cosas. Y por eso, en esta mesa vamos a contar con tres excepcionales ponentes que nos van a instruir en estos temas. Y voy a dar paso a la primera ponente, que es la doctora Montserrat Jens Barberá, que es médica de familia y directora de calidad de la gerencia de CAP de Tarragona. Además, es la coordinadora del grupo de calidad de la Sociedad Catalana de Medicina Familiar y Comunitaria, de CANFIC, y es vocal de la Sociedad Catalana de Calidad Asistencial y miembro del grupo de seguridad del paciente de SENFIC. Y nos va a hablar del no hacer en las consultas de atención primaria en un área de salud. Cuando quieras, Montserrat. Un momentito. Sí. Quería indicar a todos los ponentes, a todos los asistentes, a los que quiero también agradecer su presencia en esta jornada, que disponen de un botón en la pantalla de su ordenador o de donde esté el dispositivo que estén utilizando para poder hacer preguntas que el presidente de SEFAC, Ángel Matais, con el que comparto la moderación, va a ir seleccionando para poder luego tener unos minutos en el que podamos pues discutir y valorar pues la mesa y que queráis hacer preguntas a los ponentes. Así que ya sin más, os dejo con la doctora Montserrat Jens. Muchísimas gracias. Primero de todo, quería agradecer al Comité Científico la oportunidad de presentar nuestra experiencia en estas jornadas. La ponencia describe la experiencia en relación a la gestión del riesgo durante la pandemia COVID-19 de una dirección de atención primaria del Camp de Tarragona, de Cataluña, que está gestionada por el Instituto Català de la Salut y que está formada por 20 centros de salud que dan servicio a 300.000 habitantes aproximadamente, donde trabajan 1.200 profesionales. La pandemia obligó a los centros de salud de la noche a la mañana a adaptar nuestro modelo organizativo asistencial, dejando de ofrecer algunos servicios, modificando las dinámicas de trabajo y al mismo tiempo incorporando nuevas acciones, equipamientos y estructuras. El esfuerzo de todos los profesionales para atender la demanda y hacerlo en un entorno seguro para el paciente y los profesionales ha sido todo un reto. Como aspectos claves de esta ponencia, quería remarcar el liderazgo de las direcciones de atención primaria y las unidades de calidad para gestionar los riesgos conjuntamente con los profesionales de los centros de salud, destacando su rol en cómo somos capaces de proporcionar directrices y tareas claras y concretas a los profesionales y cómo, de alguna manera, sacamos, ¿no?, de los centros de salud, creamos y organizamos supraequipos para ayudar a los centros de salud a cumplir con su misión. Como aspecto clave, la gestión del riesgo. Gestionar el riesgo supone afrontar la pandemia y no dejar de hacer la atención de otros problemas de salud relevantes de nuestra población y nuestra comunidad de referencia. Para ello, es indispensable el poder elaborar estrategias relacionadas con la seguridad del paciente que nos permitan trabajar para garantizar esta atención segura. La OMS declara la pandemia mundial el 11 de marzo de 2020. A partir de este momento, se empiezan a generar recomendaciones procedentes de diferentes organismos, tanto a nivel nacional como internacional. Y esto comporta un exceso de avalancha de información, sobre todo durante el primer inicio de la pandemia, haciendo difícil realmente integrar de una forma rápida, efectiva y segura las recomendaciones en el día a día de los profesionales. En este contexto, con el objetivo de guiar a los profesionales mediante la elaboración de directrices y tareas claras y concretas, incorporamos la aplicación proactiva en seguridad del paciente, ProSP. Es una aplicación que nos facilita el trabajar y el hacer la gestión clínica con criterios de seguridad. Esta es una aplicación que forma parte de los programas de seguridad del paciente de los centros de salud desde el año 2013 en Instituto Catalán de la Salud, que nos permite mejorar la seguridad de los pacientes de una forma proactiva, informatizando listas de verificación y generando informes ad hoc que facilitan la toma de decisiones.
En este concepto quería remarcar que esta actividad preventiva, ¿no? La del diseño de listas de verificación informatizadas durante la pandemia nos ha permitido estandarizar y monitorizar y operativizar documentos marco. Estos documentos que nos han guiado a los profesionales y que permiten y que se han permitido adaptar en las diferentes fases de la pandemia. Nos ha permitido poder elaborar informes ad hoc, automatizados, fiables y homogéneos que nos permiten conocer la situación en tiempo real mediante un cuadro de mandos informatizado. También nos ha permitido diseñar mapas visuales que nos permiten la toma de decisiones de forma rápida y, sobre todo, destacar, ¿no?, la gestión del riesgo de forma proactiva como un elemento indistinguible importante en una situación pandémica para garantizar una atención segura. También es importante destacar aquí el rol de los equipos directivos y de los responsables de seguridad de los centros de salud como parte importante e imprescindible dentro de esta estrategia. Gestionar la pandemia incorporando estrategias proactivas en seguridad del paciente es un aspecto imprescindible para trabajar en este entorno seguro. Otro aspecto muy importante ha sido el aislamiento domiciliario. Es una de las medidas más efectivas para reducir la transmisión comunitaria y en el 6 de abril, ¿no?, desde la atención primaria, lo que hicimos es transformar el Hotel SB Express de Tarragona en un hotel salud. Me gustaría destacar el liderazgo desde la atención primaria de estos dispositivos, desde el inicio, desde el proceso de detección a la atención en todo el proceso asistencial hasta la alta del paciente. Para ello se creó un equipo multidisciplinar liderado por enfermería y auxiliares de enfermería, con apoyo de médicos de familia, trabajadores sociales, psicólogos y voluntarios. Fue todo un reto la adaptación de la estructura arquitectónica a las necesidades sanitarias, garantizando la sectorización de las plantas según perfiles de pacientes y con el cumplimiento de las normas del control de infección, la definición de espacios de trabajo, el control de enfermería, instalaciones y materiales y, sobre todo, integrando en todo el proceso asistencial el programa de seguridad de pacientes que están desarrollando igualmente en los centros de salud. Esto ha permitido el aislamiento de 570 pacientes en este hotel liderado desde la atención primaria por profesionales de la atención primaria. A medida que va avanzando la pandemia y incorporándose las pruebas diagnósticas PCR y TAR, nace la necesidad de poder centralizar dispositivos para que nos ayuden a realizar estas pruebas diagnósticas y hacerlo fuera de los centros de salud para intentar preservar la misión de los centros de salud. Para ello, lo que hacemos es crear dos puntos fijos de dispositivos centralizados y el concepto de las unidades móviles, en la cual están integradas por 8 equipos móviles de profesionales multidisciplinares y que nos daban atención al entorno residencial, tanto a trabajadores como residentes, en cribajes poblacionales que estaban indicados por salud pública o en el entorno escolar. También en este contexto aparecen 9 roles a nivel de la atención primaria, los gestores COVID y los RECO. Son profesionales administrativos que adquieren un rol importante en el proceso diagnóstico inicial y en el seguimiento de los contactos estrechos. Y los RECO, que son estos profesionales que son referentes de COVID escolar, que son nuestro nexo de unión, ubicados en los centros de salud y que nos ayudan a tener el nexo de unión con los centros educativos, ¿no?, y a controlar los brotes que se producen en los centros educativos. En toda esta situación es muy importante el poder definir, ¿no?, la toma de decisiones estratégicas. La pandemia nos ha cambiado el modelo organizativo asistencial, generando, ¿no?, diferentes riesgos, ¿no?, que teníamos controlados hasta ese momento. Y a principios de octubre hicimos una jornada de reflexión estratégica participada con profesionales del territorio con un objetivo de intentar centralizar, o sea, sacar de los equipos todas aquellas actividades relacionadas con la COVID-19, relacionadas con aspectos epidemiológicos y que, de alguna manera, centrar los esfuerzos para recuperar la presencialidad y la longitudinalidad que nos caracteriza a nivel de la atención primaria y mejorar la accesibilidad, ¿no? El cambio de modelo hacia la virtualización y la disminución de la presencialidad nos condujo a problemas de accesibilidad. También la redistribución de tareas, el potenciar los nuevos roles y el recuperar la gestión enfermera de la demanda aguda y el seguimiento de los pacientes PCC y MACA. En esta línea, como proyecto estrella, lo que hicimos es crear un área de gestión de pacientes y una unidad específica COVID con un objetivo de desplegar un nuevo modelo organizativo de gestión de la demanda y convertir esta área de gestión de pacientes en un centro de formación y capacitación de profesionales de atención a la ciudadanía.
¿Cuáles son los objetivos? Pues realmente lo que buscábamos era atender y gestionar todas las llamadas entrantes derivadas de los centros de salud. Decíamos, ¿no? Tuvimos que adaptar, ¿no?, en poco tiempo este modelo en la cual disminuimos la presencialidad, incrementamos mucho la virtualidad y, por tanto, tuvimos que adaptar, ¿no?, los centros a estas necesidades, ¿no?, y todas las llamadas entrantes no gestionadas en el centro que fueran derivadas, ¿no?, a ser atendidas por esta área de gestión de pacientes. Era muy importante estandarizar un modelo de atención a la ciudadanía basado en la proactividad, accesibilidad e incremento de la resolución. El poder consolidar este rol de profesionales de gestores de pacientes como agentes facilitadores en la gestión de la demanda en atención primaria y el poder, en esta misma área de gestión de pacientes, poder integrar una cartera de servicios específica mediante una unidad COVID de forma coordinada con los centros de salud y, de alguna manera, sacar toda esta actividad más de carácter epidemiológico para poder, ¿no?, recuperar la razón de ser de los equipos de atención primaria. En estos momentos y como resultados preliminares, de los 20 centros de salud que tenemos, 17 ya están conectados en esta área de gestión. Está integrada por 42 gestores de pacientes, en las cuales aquí 20 son gestores COVID y 4 personales asistenciales. Tenemos un indicador en la cual las llamadas perdidas teníamos un 65% antes de la implantación de este proyecto, ahora estamos en un 6% de llamadas perdidas. Hemos estandarizado 48 prestaciones compartidas. Hemos seguido a 16.992 contactos estrechos, 2.295 pacientes sintomáticos y 1.121 pacientes asintomáticos. Otro reto muy importante es, a partir de final de año, empezamos con el proceso de vacunación, primero en el entorno residencial, aquí en Cataluña, el 27 de diciembre, para seguir a principios de febrero con toda la vacunación comunitaria. Y nuestro gran objetivo era cómo podíamos garantizar este proceso de vacunación segura. Y volvemos a incorporar esta herramienta al PROSEPE mediante la elaboración de diferentes listas de verificación que nos permiten analizar los requerimientos de los diferentes centros vacunales, cómo tenemos que realizar la recepción de vacunas, los controles de stock diarios y un briefing que hacemos al finalizar cada centro vacunal, en la cual hacemos un repaso de todo el proceso de vacunación y que nos permite identificar incidencias y acciones de mejora, ¿no?, para poder ir redefiniendo este proceso. Decir que en estos momentos el proceso de vacunación segura mediante el PROSEPE se está implantando en toda Cataluña. Está liderado desde la Agencia de Salud Pública y la Dirección General de Regulación y Ordenación Sanitaria de Cataluña, en la cual hay el compromiso de que cualquier centro vacunal utilice, ¿no?, esta herramienta para trabajar en este proceso de vacunación segura a nivel de Cataluña. Y finalmente, remarcar el aprendizaje de los incidentes notificados. Todos somos conscientes, ¿no?, que esta pandemia ha cambiado, ¿no?, el modelo, ¿no?, organizativo asistencial de los centros y, por tanto, ha generado nuevos riesgos, ¿no?, que pueden comprometer la seguridad de los pacientes. En un primer análisis que hemos realizado de los incidentes notificados durante el año 2020, queda palente diferentes aspectos. Por primera vez en los últimos 5 años ha habido un descenso muy significativo del número de incidentes notificados, invirtiendo la tendencia creciente desde el inicio. Esta caída se evidencia en los meses de marzo y abril, donde los centros se ven inmersos en la adaptación del modelo organizativo asistencial para dar respuesta a las necesidades asistenciales que generó la pandemia. Esta tendencia se mantiene durante todo el año, hasta el mes de septiembre, cuando empezamos una tímida estabilización de la pandemia y recuperamos las comisiones de calidad y seguridad del paciente de forma mensual, adaptadas a la forma virtual. Y cuando analizamos estos incidentes, podemos ver que una cuarta parte de estos incidentes que están notificados en nuestro sistema de notificación tienen relación de forma directa o indirecta con la pandemia. Si diferenciamos el periodo prepandemia hasta marzo y pandemia a partir de marzo con aquellos incidentes relacionados con la COVID o no, podemos ver el incremento del riesgo moderado, alto y extremo de los incidentes notificados. En cuanto a la gravedad, vemos que destaca un incremento de los eventos adversos. En relación a la tipología, hay un cambio de incidentes en la cual objetivamos más incidentes relacionados con la gestión clínica y procedimientos y con la que hace referencia a las infraestructuras y equipamientos, con una disminución muy importante de los relacionados con la medicación. Y cuando analizamos según el modelo de acreditación del Departamento de Salud, vemos que hay un incremento significativo de los incidentes relacionados con el proceso asistencial. Como lecciones aprendidas y en relación a todo el proceso de adaptación del modelo organizativo asistencial, el liderazgo de la atención primaria y las unidades de calidad, destacar que la pandemia es una situación de riesgo en la comunidad y, por lo tanto, de atención primaria. Es necesario
un enfoque desde la salud del paciente. La atención primaria ha sido capaz de liderar, gestionar e incorporar nuevas acciones, dando respuestas a los retos planteados, a pesar de las estrategias muchas veces orientadas a una atención más hospitalcentrista. El liderazgo de la Dirección de Atención Primaria y las unidades de calidad para gestionar los riesgos con los centros de salud es clave. La gestión de los riesgos supone afrontar la pandemia y no dejar de hacer la atención de otros problemas de salud relevantes en nuestra población y en nuestra comunidad. La creación de estructuras de apoyo desde la atención primaria para afrontar las necesidades de salud generadas y el dar directrices y herramientas en los centros de salud es importante para garantizar este entorno seguro. Y el promover estas estrategias, tanto proactivas como reactivas, que nos permiten conocer los nuevos riesgos e implantar acciones de mejora. Para finalizar la ponencia, quería acabar con una frase de Humberto Cantú, en la cual habla de la cultura, ¿no? De la cultura de calidad, como el conjunto de valores y hábitos que posee una persona, que complementados con el uso de prácticas y herramientas de calidad en el actual diario, le permiten colaborar con su organización para afrontar los retos que se le presenten en el cumplimiento de la misión de nuestra organización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Montserrat, por tu excelente presentación, en la que parece que fue hace más de un año y medio todo lo que hemos pasado, pero fue muy intenso y la verdad es que a mí me has hecho revivir con tus fotos muchos de esos momentos en donde la atención primaria, como dije antes, lo dio todo y fuimos invisibilizados, pero sin embargo el proyecto que has presentado es fantástico. Espero que luego en el debate podamos preguntarte más cosas. Vamos a pasar ahora con la segunda ponencia a cargo de don Juan José Jurado Balbuena, que es enfermero, tutor de residentes de enfermería familiar y comunitaria y miembro del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de SENFIC. Trabaja en el Centro de Salud Alicante, pero en Fuenlabrada, Madrid, en el Servicio Madrileño de Salud. Y hoy en la jornada nos va a hablar del no hacer en enfermería familiar y comunitaria. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Bueno, pues lo primero, agradecer a SENFIC y al Grupo de Seguridad el que me haya dado la oportunidad de presentar esta ponencia sobre las recomendaciones no hacer en enfermería familiar y comunitaria, ¿no? Recomendaciones no hacer que, como ya hemos contado, pues empezaron en 2013 y en concreto las de enfermería familiar y comunitaria se presentaron en la jornada del Ministerio en febrero de 2018 y han sido elaboradas por las dos sociedades científicas de enfermería familiar y comunitaria de ámbito nacional, ¿no? Tanto AEC como FAECAP. Por recordar un poquito, aunque todos conocemos la metodología de trabajo, con el proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas de España, que es así como se llama, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones a lo largo del ratito que llevamos, nace en 2013, metodológicamente lo coordina Guía Salud y fue impulsado por SEMI, por la Sociedad Española de Medicina Interna. Y como he dicho antes, las recomendaciones en concreto de enfermería familiar y comunitaria pues se presentaron oficialmente en el 2018 y están incorporadas en la web del proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas. Recordar también, y es como se trabajaron por estas sociedades, que las sociedades científicas, a través de un grupo de expertos de la propia asociación, identifica a través de las guías clínicas, de los protocolos, de las acciones, identifican 10 intervenciones sanitarias innecesarias, ¿no? Innecesarias porque no han demostrado evidencia, porque no son coste efectivas, o porque tienen una efectividad escasa o dudosa o no son prioritarias. Guía Salud, a su vez, propone otras 5. Y estas 15 intervenciones que se consideran innecesarias, que se consideran como recomendaciones no hacer, son sometidas a un panel de expertos de unas 20-25 personas de esas sociedades científicas que por una metodología del FI pues finalmente selecciona las cinco que se proponen. Las 5 que se proponen, las 5 que se priorizan, pero no por ello las otras 10 que quedan en aparte no son por ello menos importantes, ¿no? Estas son las 5 que el grupo ha priorizado y que son las que más visibilidad tienen a la hora de ponerlas en práctica, ¿no? Pero por eso vamos a hablar hoy, voy a contaros cuáles son esas 15 intervenciones que se propusieron, ¿no? Las 10 que recomendábamos desde FAECAP, desde las sociedades científicas. Una era no aplicar de manera habitual povidona yodada para limpiar las heridas crónicas, salvo cuando se precise disminuir la carga bacteriana, ¿no? El abuso de la povidona yodada cuando estamos haciendo una limpieza de heridas
pues hay unas recomendaciones fuertes de no hacerlo, ¿no? Otra recomendación es que en los pacientes con un sondaje vesical permanente no se debe realizar un cambio de sonda de forma rutinaria entre intervalos prefijados. Esto de que cada mes o cada tres meses, en función de cuál es el material de la sonda, tenemos que proceder al cambio de sonda, pues no hay ninguna indicación, ¿no? La indicación del cambio de sonda se debe sustentar cuando hay una infección, cuando hay una obstrucción, cuando se ha roto o se ha alterado el sistema de drenaje, pero no establecer una periodicidad del cambio de sonda per se si no hay problema. No debemos utilizar agujas de 16 milímetros, las del cono naranja, cuando vamos a administrar una vacuna por vía intramuscular a lactantes que tienen un normopeso, ¿no? Excluyendo evidentemente a los prematuros. Otra de las recomendaciones que proponíamos para ese grupo Delphi final es no recomendar el uso de crema dental a menores de 6 años cuya cantidad de flúor supere las 1000 partículas por millón para evitar la fluorosis, ¿no? Y también, aunque lo hemos visto en esta pandemia, incluso en documentos oficiales, ¿no? El no usar el paracetamol de manera preventiva al administrar una vacuna. Eso de me tomo primero el paracetamol porque me voy a vacunar un poco después, pues no tiene ninguna evidencia ni ninguna utilidad. Seguimos con otras de las recomendaciones. Hay que tener en cuenta también, porque veis que hay muchas relacionadas con las heridas, con las úlceras por presión, y es porque probablemente las enfermeras es donde más evidencia hemos generado, donde más se ha estudiado es en temas relacionados con las úlceras por presión, con las heridas crónicas, ¿no? Otras de las, como digo, de las recomendaciones es no utilizar de forma rutinaria povidona ayudada en niños menores de 2 años, especialmente en recién nacidos. No debemos realizar masajes sobre las prominencias óseas para la prevención de las úlceras por presión. Esa creencia de que dar el masaje en las zonas con soluciones alcohólicas, con productos a base de alcohol, pues endurece la piel y va a ayudar, luego vemos por qué no. No debemos recomendar el uso de flotadores o rodetes para la prevención de las úlceras por presión. En los niños con lactancia materna exclusiva no se debe introducir la alimentación complementaria hasta los 6 meses de edad y no debemos utilizar apósitos de plata para prevenir la infección de lesiones cutáneas ni en heridas sin signos claros de infección local. Estas son las 10 que habíamos revisado desde la Sociedad Científica de FECAP y AEC. Y a estas 10 se suman las 5 que proponía Guía Salud. No ofrecer antibióticos sistémicos para adultos solamente basado en las muestras de herida positivos sin evidencia clínica de infección. No utilizar la irrigación de la herida para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. No usar de forma rutinaria debridamiento enzimático a los adultos con una úlcera por presión. No insertar sondas de alimentación percutánea en personas con demencia avanzada. En lugar de ello hay que ofrecer alimentación oral asistida. Y no utilizar la diatermia para la incisión quirúrgica para reducir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Esas 15 recomendaciones se sometió a un grupo de 25 personas seleccionadas entre todas las sociedades científicas que conforman FECAP y la propuesta final que quedó después de esas dos rondas de Delphi pues fueron las 5 que os presento a continuación. Primera es no recomendar el uso de flotadores para la prevención de las úlceras por presión. Muchas veces hemos visto que los pacientes cuando están sentados o cuando están apoyados, a veces les recomendamos el uso de estos rodetes, de estos flotadores, porque pensamos que así va a disminuir la presión sobre la zona que está, valga la redundancia, en presión con el asiento o con la cama, ¿no? Sin embargo, al disminuir la superficie de apoyo, va a aumentar la presión en la zona interior de los rodetes, ¿no? En la zona interior. Y por lo tanto, vamos a aumentar la posibilidad de que haya ahí una úlcera por presión, ¿no? Otra de las recomendaciones es no aplicar de manera habitual povidona ayudada para limpiar las heridas crónicas, salvo cuando se precise disminuir la carga bacteriana. Todas las heridas crónicas están colonizadas. En todas las heridas crónicas hay bacterias, hay gérmenes. Y no precisan antisépticos, es el proceso normal de cicatrización, hay una parte en la que hay una colonización. Sin embargo, no todas están infectadas, por lo tanto, no hay por qué empeñarnos en disminuir y en utilizar la povidona ayudada para disminuir esa carga si no hay infección. Además, no hay evidencia de que la povidona ayudada vaya a mejorar la evolución y tampoco tenemos evidencia de que haya beneficio. Y lo que sí sabemos también de la povidona es que es citotóxica para el nuevo tejido. Por lo tanto, cuando estamos
en un proceso de cicatrización, nos va a dificultar la etapa de granulación porque la pudidona inhibe la formación y el trabajo de los fibroblastos. Tiene una acción limitada en presencia de materia orgánica. Podemos, cuando es una superficie grande herida, tener una absorción sistémica significativa y además corremos el riesgo del tatuado de cicatrices. La tercera recomendación es, también tiene que ver con las heridas crónicas, en no utilizar apósitos de plata para prevenir la infección de las lesiones cutáneas ni en heridas sin signos claros de infección local. Los apósitos de plata tienen su indicación y tenemos que utilizarlos, pues, por ejemplo, cuando queremos disminuir la carga bacteriana en heridas crónicas infectadas. Cuando están infectadas, podemos utilizar la plata. Podemos utilizarlo durante un tiempo en concreto, ¿no? También podemos utilizarla cuando las úlceras por presión están en zonas, pues, zona perianal o en pacientes inmunodeprimidos, donde hay un muy alto riesgo de infección. Y no mejoran la tasa de cicatrización. Hay estudios donde se ha evidenciado que no mejora la cicatrización utilizar plata o utilizar cualquier otro apósito hidrocoloide o espuma de poliuretano. Algunas formulaciones de plata además inhiben también el crecimiento de los fibroblastos y los queratinocitos, interfieren en otros tratamientos, son con un coste superior al de otros productos de cura húmeda y por lo tanto la coste efectividad solo es positivo cuando lo estamos usando de forma correcta las indicaciones que he comentado anteriormente. La cuarta recomendación, que lo comentaba antes cuando hablaba de las 15 iniciales, es no realizar masajes sobre las prominencias óseas para la prevención de las úlceras, ¿no? Tenemos la creencia de que masajear la zona de presión con cremas o productos a base de alcohol nos va a contribuir a prevenir la aparición de lesiones. Sin embargo, todos sabemos que la úlcera por presión se produce por una isquemia vascular al producirse, pues es una presión entre el hueso con la zona en la que está presionando. Por lo tanto, si nosotros masajeamos la zona donde hay una prominencia ósea, podemos producir una rotura de capilar y, por lo tanto, aumentar esa isquemia. Y, por lo tanto, están además contraindicados al existir inflamación aguda y la posibilidad de encontrarse con capilares dañados, ¿no? La quinta y última recomendación es, volvemos con la povidona ayudada, en este caso los niños menores de 2 años, especialmente en los recién nacidos menores de 1 mes, ¿no? Sigue siendo iatrogénico el encontrarnos a veces cargas de yodo en el periodo perinatal, ¿no? Cuando está formalmente contraindicado la forma de usarlo de forma rutinaria. Porque cuando lo aplicamos sobre heridas extensas puede producir alteraciones en el cribado de hipotiroidismo congénito, puede producir efectos sistémicos adversos como acidosis metabólica, hipernatremia, especialmente en los niños. Y también lo tenemos que tener cuidado cuando las mujeres que están dando pecho no deben utilizar este antiséptico en heridas extensas o aplicación en piel íntegra durante varios días, ¿no? Por ejemplo, para curar una cesárea, porque puede aumentar la concentración de yodo en la leche cuando se absorbe. En las mujeres embarazadas debe evitarse el uso continuado, ya que el yodo puede atravesar la barrera placentaria y puede producir un hipotiroidismo en el feto. En neonatos se han descrito casos de intoxicación por yodo, no está indicado para las curas del cordón umbilical, y en los menores de 30 meses, si fuese indispensable su utilización, se limitaría a una aplicación breve y poco extensa. Estas son las cinco recomendaciones que las dos sociedades científicas a nivel nacional, FAECAP y AEC, priorizaron después de esas. Pero yo no querría echar, como he dicho antes, en saco roto las otras 10 que quedaron no priorizadas, ¿no? Porque son tan importantes. Como digo, mayor evidencia hemos generado en este tiempo con todo lo relacionado con las heridas y las úlceras por presión y, por lo tanto, es normal que tengamos más recomendaciones en este sentido. Y nada más, muchas gracias también al grupo que participó en el Delphi y al grupo que hizo la priorización inicial de las recomendaciones. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Juan José. La verdad es que muchas de estas iniciativas somos conscientes de que ya se han iniciado, ¿no? Su puesta en marcha, pero es un trabajo duro que nos toca hacer como sociedades científicas y también el Ministerio para poder promover todos estos cambios. Y a ese respecto, nuestra tercera ponencia tiene que ver con enseñar, con formar, ¿no? Tenemos que dar a conocer toda esta iniciativa del no hacer y para ello el doctor José Saura Llamas, médico de familia, docente
en medicina familiar y comunitaria, con 30 años de experiencia, que es miembro del Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente de SENFIC y de Comunicación y Salud de la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SMUFIC, y en esta 13ª jornada de seguridad al paciente nos va a hablar de enseñar a no hacer, que es muy importante. Así que, cuando quieras, la pantalla es toda tuya ya. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. Quiero agradecer al Comité Científico y al Comité Organizador la oportunidad que me dan a hablar de formación en seguridad del paciente y además les felicito por ello. ¿Me ponen la siguiente, por favor? Bien, enseñar a no hacer. Un planteamiento interesante. Me pasa la siguiente. La primera idea que quería compartir con vosotros es que hay que tener siempre la visión global de incluir el aspecto de hacer, de no hacer, y algo que nos pasa con frecuencia a los profesionales, a plantearnos qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Curiosamente, esos tres enfoques tienen relación con la ética, con los principios de beneficencia, de no maleficencia y con el planteamiento relacionado con la seguridad del paciente. En este caso, en esta tabla tenéis puesta en el lado derecho algunos de los recursos que los profesionales utilizamos cuando sabemos lo que tenemos que hacer, cuando sabemos lo que no tenemos que hacer o cuando no sabemos lo que tenemos que hacer. Me pasa la siguiente. Bueno, se plantea aquí, porque no hay ninguna publicación todavía de la SENFI o de calidad asistencial, cómo vamos a enseñar a no hacer, cómo enseñar a no hacer dentro de la formación sanitaria especializada y dentro de la formación sanitaria especializada en seguridad del paciente. De momento, todo esto es una propuesta de futuro porque no hay una respuesta concreta, pero sí son cuestiones que plantean una gran oportunidad para innovación. Cada una de ellas probablemente sea una enorme oportunidad de investigación formativa y además sea muy atractiva. Me pasa la siguiente. Para formar en seguridad del paciente, aunque es necesario y muy importante incluir la formación continuada y desde el grado, lo importante es adquirir hábitos y rutinas positivas en la formación que solo se pueden hacer o se deben hacer fundamentalmente durante la formación sanitaria especializada. Porque la manera más eficiente para que un grupo de profesionales de la salud adquiera una competencia es que ésta se incluya dentro de su programa reglado de formación. Por tanto, se debe incluir con carácter prescriptivo en los programas docentes oficiales de la especialidad de atención familiar y en las agendas, ya que sabemos que lo que no está incluido en la agenda prácticamente no existe. Y los tutores y otros docentes aprenden enseñando a los residentes. Me pasa la siguiente. Bueno, para formar en seguridad en paciente en atención familiar, tendremos como horizonte la formación de adultos, la formación especializada en salud, la formación MIR y EI en atención familiar, la seguridad del paciente con un grupo de competencias transversales, el entrenamiento profesional, el método reflexivo y las experiencias clínicas y formativas con pacientes reales en el contexto habitual de trabajo. El no hacer se podría corresponder con enfoque reactivo cuando se ha producido un evento adverso. Y para evitar repetirlo en el futuro, incluiríamos esas indicaciones de no hacer. Me pasa la siguiente. Bueno, esta idea de la seguridad del paciente como un área competencial y una oportunidad formativa para los residentes de medicina familiar y también de enfermería familiar y de otros sanitarios se incluyó como un documento del grupo de trabajo de seguridad del paciente en esta editorial de atención primaria. Esa es la siguiente. Bueno, de lo que habla ahí son de la necesidad de contemplar esa formación en seguridad del paciente, de la situación en la que la seguridad del paciente viene poco recogida en el programa oficial de la especialidad, la oportunidad, la propuesta que se hacía en ese momento y los resultados esperables. Me agrada que la nueva estrategia de la OMS incluya taxativamente la formación de los profesionales en seguridad del paciente. Sí que se incluye desde la evaluación para la evaluación de los residentes de 2018
un apartado que dice contribuye a garantizar la seguridad del paciente y aplica la guía de práctica clínica. Me pasa la siguiente. Me pasa la siguiente, por favor. Bueno, la gran mayoría de los efectos adversos son evitables, por lo tanto, ahí está la clave del no hacer. Los efectos adversos graves son los más evitables, por lo tanto, el no hacer tiene más sentido todavía. Y ahí aparece, como era inevitable mencionar, la pandemia COVID-19. La pandemia ha significado enormes dificultades para la formación reglada de los residentes para desarrollar el programa docente de las especialidades correspondientes. Sin embargo, también ofrece grandes oportunidades formativas, incluidas nuevas situaciones de no hacer adquiridas paulatinamente. O sea, también contamos con el catálogo de actividades y publicaciones no hacer y hacer de la SENFI, que se llevan publicando y que son muy numerosas desde hace muchos años. Me pasa en la siguiente. La motivación siempre se destaca como la clave de la formación de los residentes. ¿Cómo vamos a motivarlos? Los pacientes y sus problemas son la mayor fuente de motivación. Existe una alta motivación e implicación emocional cuando las cosas van mal en la consulta y cuando la atención a la población produce a los profesionales sufrimiento, malestar, ansiedad, disconfort, irritación, etcétera, etcétera. Por eso yo hablo a veces a mis residentes del triángulo motivador. Me pasa la siguiente. La relación que existe entre los errores clínicos, los pacientes difíciles y los incidentes críticos. En una referencia bibliográfica que después no he conseguido encontrar para citarla, yo encontré esta referencia. Las consultas urgentes, los problemas surgidos por la mala comunicación con el paciente, los errores de la práctica médica son, entre otros, el marco en el que acontecen los incidentes críticos. Me pasa la siguiente. Y este es el reflejo gráfico, un pequeño esquema sobre lo que llamo el triángulo motivador, constituido por el error clínico, el paciente difícil e el incidente crítico. El evento adverso y el error clínico tienen que ver con la práctica clínica. El paciente difícil, la relación médico-paciente difícil o los encuentros difíciles tienen que ver con la comunicación. Y el incidente crítico o la técnica de informe del incidente crítico es un elemento importante para la formación de los residentes. Esto es un esquema que ilustra lo que yo comento como cuando las cosas van mal en la consulta. Me pasa la siguiente. Tienen 5 características motivadoras comunes, estos 3 vértices, que son, por un lado, son inevitables o casi. A lo largo de nuestro ejercicio profesional se nos van a presentar varias, muchas veces. Son situaciones que crean problemas, suelen producir sufrimiento en el profesional y, lo que es peor, en el paciente y en los familiares. Hay poca formación sobre ello. Parece que en algunas ocasiones incluso se quieren ocultar. Se puede aprender sobre ellas, claro, abordarlas mejor y con ello disminuir el sufrimiento y mejorar la calidad asistencial. Por lo tanto, ahí vuelven a aparecer el balance de lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Me pasa la siguiente. Además, los 3 vuelven a tener relación con la bioética, porque ya estaban en el juramento hipocrático. No hacer daño es clave para la seguridad del paciente. Ayudar y tratar bien a todos los pacientes es clave en la relación médico-paciente. Y enseñar y tratar como hermanos a los aprendices tiene que ver con la formación. Por lo tanto, ahí se han reflejado los 3 principios éticos fundamentales. No hacer daño, tratar a todos los pacientes por igual y enseñar y aprender para mejorar. Me pasa la siguiente. Bueno, la SENFI y el Grupo de Trabajo de Seguridad del Paciente ya publicó esta referencia para empezar a trabajar la seguridad del paciente a través de los casos clínicos publicados en esta referencia, en este informe. Y se identifican ahí 5 situaciones clínicas reales en las que interviene, por ejemplo, alguno de los ponentes de esta mesa. Y se identifican y detallan las causas de los errores, por tanto, se describen las cosas que no hay que hacer con experiencias reales. Me pasa la siguiente. Otra actividad formativa en seguridad en pacientes de la SENFI, por ejemplo, aparte del trabajo del grupo y se publicó en relación con la comunicación, lo que no se debe hacer tras un error clínico. Y luego, además, hay publicaciones del grupo de seguridad del paciente, por ejemplo, podéis consultar nuestro blog, Sano y Salvo, con el descriptor formación. Aparte de toda la documentación
del no hacer de los documentos publicados por la SENFI. Me pasa la siguiente. Como son para los residentes estas actividades prácticas formativas, lo que se les va a pedir cuando tengan o un error clínico o un paciente difícil o un incidente clínico es que haga una descripción y enumeración de ellos con los cuales se pueda trabajar con el tutor y con la unidad docente. Me pasa la siguiente. Bueno, os voy a poner algunas referencias que pueden ser de utilidad para que veáis cómo se puede llevar a cabo este enfoque. Y, por ejemplo, aquí tenéis en esta referencia la experiencia formativa en investigación en una unidad docente de Murcia, que es la mía, por supuesto, en relación a la seguridad del paciente y los errores médicos de los residentes de medicina de familia. Me pasa la siguiente. Bueno, hay un protocolo publicado por la revista FMIC, abordaje del paciente difícil, que puede dar una pista de cómo enfocarlo, y este es la famosa referencia de la técnica del incidente crítico de Flanagan que soporta el uso formativo de los incidentes críticos. Me pasa la siguiente. Aquí tenéis otra referencia de la experiencia de la calidad y el análisis formativo de los incidentes críticos que relataban los residentes de medicina familiar de unidad docente, que también es útil para ver cómo se puede aprovechar formativamente, por ejemplo, dentro de su portafolio formativo, la aparición de incidentes críticos en su trabajo habitual. Me pasa la siguiente. Bueno, como corresponden al método reflexivo y están dentro de claramente de la calidad, de la mejora de la calidad asistencial, los tres se pueden enfocar como un ciclo de mejora para su abordaje. Me pasa la siguiente. Bueno, eso era todo lo que yo quería contaros en un espacio tan breve de tiempo, pero la formación en seguridad del paciente da para muchísimo más y espero tener muchas más oportunidades para compartirlo con vosotros para lo que me ofrezco. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José, por tu exposición, en donde dejas muy claro que es necesario formarnos y además ese triángulo del que hablas, creo que en una situación como la de la pandemia que acabamos de vivir y todavía estamos terminando de salir todavía, ¿no? Creo que se dan perfectamente esos tres puntos o vértices del triángulo en donde creo que tenemos que trabajar porque quizás hemos retrocedido, no sé qué preguntas. Ángel, ¿hay alguna pregunta ahora para el debate? Aunque tenemos poquito tiempo, pero yo creo que sería interesante el ver qué opinan las personas que están viéndonos. Pues nada, lo primero, buenas tardes. Si no me equivoco, ha aparecido solamente una pregunta en el chat, ¿no?, por parte de los asistentes, que es de Ana Cartanya y es para Montserrat. Y lo que nos pide es que si puedes desarrollar un poco. No sé si me has escuchado bien, Montserrat. Sí, te he oído un poco mal, pero que era el tema de las llamadas de... Vale, te repito. Es una pregunta... Sí, para desarrollar el tema de las llamadas perdidas. Sí. Bueno, como comentaba, la pandemia cambió el modelo organizativo asistencial y pasamos día 1 a la presencialidad y a incrementar las visitas no presenciales. ¿Qué estrategias teníamos que desarrollar para poder garantizar, ¿no?, la accesibilidad de los pacientes a los centros de salud, ¿no? Se desarrollaron diferentes estrategias, desde estrategias asincrónicas, ¿no?, con activación de consultas a nivel de nuestra comunidad autónoma. Pero nosotros a nivel de nuestro territorio lo que hicimos era intentar garantizar que hacer toda una estrategia en relación a nuestras centralitas de los centros de salud, ¿no? Teníamos las entradas limitadas, ¿no?, y por tanto no podíamos dar atención a todas las demandas de la población, ¿no? Con lo cual lo que intentamos es incorporar, ¿no?, un programa específico que nos permitiera todas aquellas entradas que el centro de salud no podía absorber porque hacía una elevada demanda, las gestionábamos desde esta área de pacientes, ¿no?, con lo cual el paciente llamaba al centro, pero nosotros decíamos para que estos otros profesionales, mediante un proceso de estandarización de la gestión de la demanda, pudieran dar respuesta como si estuviera llamando a su centro de salud, ¿no? Con lo cual, al principio de la pandemia teníamos este 65% de llamadas entrantes perdidas. Ahora que estamos, que ha habido esta disminución muy significativa por esta, ¿no?, esta intervención, ¿no?, de esta área de gestión de pacientes, ¿no?,
que va mucho más allá de la atención, ¿no? De la atención telefónica, sino que estamos trabajando sobre un cambio de modelo, ¿no? De gestión de la demanda a nivel del territorio. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de última hora para Juan José. Es de María de los Ángeles González. Y lo que nos dice es que la recomendación es no hacer referente al uso de agujas de 16 milímetros en lactantes pequeños. Lo que pregunta es en qué evidencia se basa y, en segundo lugar, si se aconseja entonces el uso de agujas de 25 milímetros en lactantes de 2 meses. Sí, muchas gracias por la pregunta. No es una de las recomendaciones que finalmente se priorizaron, pero sí, efectivamente la recomendación es de utilizar la aguja de 25 milímetros, ya sea de 25, de 23G o de 25G, ¿no? Porque parece ser que hay estudios donde se experimenta una reacción local más grave entre la primera y la segunda vacuna, ¿no? En lactantes vacunados con una aguja más corta. Entonces, utilizar agujas de 25 milímetros, los procedimientos de vacunación intramuscular en el muslo, en la zona anterolateral de los lactantes, va a reducir la aparición de reacciones locales mientras que se logra una respuesta inmunitaria equivalente a las agujas de 16 milímetros, ¿no? La evidencia pues la tenemos en el documento que nosotros remitimos a Guía Salud y que se trabajó en ese momento, pues la tenemos referenciada. Hay varios estudios, algunos, eso trabajamos durante el año 2017, seguro que hay evidencia más actual, tenemos evidencia del 2015, 2014 en varios estudios. Si me dais el contacto, lo podría enviar en concreto, ¿no? Pero bueno, hay evidencia y sí, la recomendación sería utilizar las agujas de 25 en lugar de 16. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Bueno, ha sido casi casualidad una última pregunta también para José Saura. Bueno, antes de leerla... Acaban de salir otra más para él. Ah, vale, pues ahora la leo. Bueno, me gustaría destacar una frase que ha dicho José, que me ha encantado, que es que las recomendaciones no hacer deben enseñarse durante el proceso de formación sanitaria especializada. Creo que es la mejor manera, ¿no?, de no adquirir costumbres que luego hay que desmontar, con lo cual siempre es mucho más fácil de aprender, ¿no? La primera pregunta es de Antonina Rodríguez. La pregunta es para José Saura, si nos puede concretar y detallar las actividades del grupo de trabajo sobre seguridad del paciente y si alguna está orientada a formar a tutores de medicina o de enfermería, o a tutores de MIR o de IR, en este caso, para ser más... Son tantas las actividades que hace el grupo de trabajo seguridad del paciente que yo, además, que no soy ni siquiera la persona que lo coordina, no me atrevería a hacerlo, pero está el blog Sano y Salvo, donde se detallan absolutamente todas las actividades que va realizando el grupo de seguridad del paciente, alguna importantísima. Por otro lado, en cuanto a la formación, no sé con qué título saldrá, pero el grupo de seguridad del paciente está elaborando una caja de herramientas para formar en seguridad del paciente. Y como yo sé que se está haciendo, porque he hecho un capítulo, creo que en un plazo razonable de tiempo aparecerá publicado probablemente a través de la SENFE, ¿vale? Y, por cierto, Juanjo, tú eres uno de los autores de lo que he dicho de las sesiones clínicas. Sí, sí, lo sé. Lo he dicho suavemente para que te dieras por implicado, pero no reacciona. Creo... Sí, sí, pero sé, ese buen trabajo hicimos ahí, esas sesiones de SENFIC, sí, efectivamente. Hay una cosa... Un placer trabajar contigo, Pepe. Aprovechando esta cuña, la SENFI tiene un bagaje enorme, enorme en formación de tutores de distintas actividades que se han ido haciendo a lo largo del tiempo, que se postergaron porque ya pasó su plazo de difusión. Me refiero incluso a cursos de formación a través online que se hicieron en la SENFI, que yo me acuerdo por lo menos 4 o 5, ¿eh? Seguimos trabajando. Afortunadamente, no, pero lo digo por lo siguiente. Afortunadamente, en formación las cosas caducan menos que en vacunaciones contra el virus. Sí. Quiero decir que muchas cosas de las que dijimos hace tiempo siguen siendo útiles. Y además reflejan incluso si alguna se ha quedado anticuada, puede utilizarse como elemento de comparación con lo que hacemos ahora. Y yo lo que estoy tratando de conseguir es que la SENFI rescate esa documentación y que le ponga al alcance de todo el mundo,
puesto que ya no tiene un interés comercial, ya no hay que matricularse. Ya eso es una cosa que está en poder. Te cojo, anoto lo que estás diciendo, ¿vale? Pero hay una pregunta bueno, más, creo, Ángel. Sí, exactamente. Es por ir cerrando la mesa, que los compañeros sí, de las sí, comunicaciones... Sí. Perdona, vamos a ver. No, ningún problema. Sí, además es muy interesante. Me he dejado llevar, mira, por mi entusiasmo. Tienes otra. Mira, es una pregunta de Pilar Arroyo, que os viene a preguntar, ¿no?, a los responsables de unidades docentes si sois conscientes de la desatención a los MIR en muchos aspectos por el tema COVID. Y si este, es que perdona, se ha movido, ¿no? Y este, cabe sea un tema olvidado por discentes y tutores. No entiendo muy bien el final de la pregunta, porque yo creo que ha habido algún error al escribir. No, yo creo que... Pero bueno, que en definitiva, la desatención a los MIR... Claro, eso es. A la desatención, sobre todo. Por culpa de la pandemia y que eso puede llevar también problemas en todo ese triángulo que estás comentando tú antes, ¿no? Yo creo que por ahí va. ¿Quién era la pregunta? Si es algo. Eso, para Pepe. ¿Para mí? Sí, José Saura. Repítemela, por favor, repítemela. Sí, es decir, ¿qué opinas, ¿no?, si sois conscientes desde las unidades docentes de la desatención a los MIR en muchos aspectos por el tema COVID? Claro, total. El programa formativo ha sufrido un cambio radical y, lógicamente, los que han salido beneficiados son los pacientes, pero fundamentalmente los que han salido perjudicados son los residentes. Van a aprender mucho sobre COVID, sobre pandemia, sobre vacunación, pero otros temas que son clave de su formación no se van a sustituir de ninguna manera, porque lo que se ha hecho es ir sorteando las enormes dificultades para mantener un programa formativo organizado dentro de la unidad de docentes. Y de eso no ha dicho nadie nada. Había que dar una prórroga a los residentes por los contenidos, las competencias que no han adquirido en su periodo formativo. Eso nadie lo plantea. Probablemente porque con la entrega al paciente también tengamos un poco de pudor de pedir algo nosotros. Pero los profesionales yo creo que se lo merecen. Claro que sí, ha sido deleterio total. Porque además, al no estar organizada, no estar regularizada, no estar evaluada, porque carece de sistemas de ese tipo ante la improvisación, se puede haber dado cualquier escenario, desde gente que ha salido muy bien formada hasta gente que va a salir penalizada. Pues empezaba esto a animarse un poquillo, lo que pasa es que ya nos pasamos 5 minutos de la mesa. Y había otra persona, que supongo que es un residente, sobre resumirnos 5 actividades de no hacer para residentes, pero creo que existen en esas recomendaciones del grupo de seguridad del paciente, estarán recogidas, con lo cual le vamos a remitir a esos documentos y vamos a dar por finalizada la mesa. Agradecer que sea tan cortito, porque a mí también se me han quedado preguntas para poder hacer tanto a Montse como a Juan José. Ofrecer mi correo electrónico. Ofrecer mi correo electrónico para contestar personalmente a las personas que quieran. Vale, pues ofrecemos el correo. No sé si luego se puede poner al final de la presentación de la mesa.